Tú eres mi color, mi poesía y mi música. Estoy enamorado de tu mirada tan profunda, que se mete en mi alma, la eleva y me inunda. Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo, de tus manos, tu lengua y hasta tus oídos. Estoy enamorado de tu piel tan transparente y de tu boca directa que me habla de frente. Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que yo quiero ser tu amor por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre. Tus besos mariposa, de tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas. Estoy enamorado de las cosas que no veo, tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro. Y nunca dejarás de mi voz decir que yo quiero ser tu amor por siempre. Yo quiero ser tu amor por siempre.
El Señor es mi pastor.
aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos. ¿Se pueden divorciar, sí o no? Les pregunto, a ver, contesten. ¿Sí o no se pueden divorciar? ¿No? ¿Por qué? A ver. Mande. Bueno, yo no digo que se divorcie. Nomás le hago una pregunta que si ustedes saben, o saben que una vez que se casan ya no pueden separarse ni divorciarse. En el registro civil, una vez que ya no quiera el uno del otro, saben que mira, vamos, firmamos y cada quien por su lado. Porque eso es un contrato. Ahorita, después. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que tienen ustedes de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen, y Él que los consagró un día en el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir con las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea cristiana les pregunto sobre su intención. Jesús y Dora Luz, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie les presione? Sí, muy libre. Sí, muy libre. ¿Están dispuestos a hacerse fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Yo, Jesús, te acepto a ti y a la luz como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Dora Luz, te acepto a ti como mi esposo Jesús, amarte y respetarte. Prometo serte fiel en las alegrías y en la salud y en la enfermedad. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor Jesús confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado en la Iglesia y cumplen ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que nunca los separe el hombre. Decimos todos, te damos gracias, Señor. Padrinos de niños, armas. A esos hijos tuyos, Jesús y Dora Luz, santifícalos en tu amor, y que esos anillos y estas armas, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dora Luz recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dorarlos y recibe este también, recibe esta sierra como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no te falte lo necesario en esta obra. Yo los recibo como prenda de la bendición de Dios y bien que tengo que ser compartido. Jesús, reciba la palabra de Dios. Reciba la palabra de Dios. En ella encontrará. En ella encontrará. Palabra de vida eterna. Palabra de vida eterna. Reciban también. Reciban también. El Santo Rosario. Que es la oración. De la Santísima Virgen María. De la Santísima Virgen María. Ella como buena madre. Ella como buena madre. Les ayudará. Les ayudará. En este camino. ¿Qué inicia? Como esposo cristiano. Como esposo cristiano. Jesús, recibe el anillo. Para mí, Jesús es el Cristo que tiene un rosario. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les da por lugar este lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la entrega mutua deberán vivir todos los días de su vida. Prendan las velas, por favor. Jesús y Dora Luz, reciban la luz de Cristo. Es la luz del Señor resucitado que hoy se les entrega a ustedes. En el sacramento del bautismo, la confirmación y su primera comunión, se les ha dado una luz. Esa luz ahora significa la unión de ustedes. Que esta luz nunca se apague. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Thank you.
sacramento del matrimonio. Vamos a darle un aplauso como signo de alegría por esta unión de estos hermanos nuestros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, rezar el himno de tu gloria. Para luz, recibe la luz de Cristo, que el Señor ilumine tu vida, hoy que vas a recibir por primera vez al Señor Jesús en su cuerpo y en su sangre, que el Señor ilumine tu vida en este camino de fe, en esta vida que ya has iniciado, que el Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibe también la palabra de Dios, en ella encontrarás palabras de vida eterna. El Señor Jesús se hace presente por medio de su palabra, siempre busca al Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor esté siempre con ustedes. En Cristo Jesús nos damos el saludo de la paz.
vez que estoy contigo se me nubla la cabeza, estoy ansioso de tenerte toda entera. Ese brillo en tu mirada me sacude la tristeza, eres hermosa, más por dentro que por fuera. Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa, porque te amo. Más allá de todo, de uno y de todos los modos, y te respiro en cada uno de mis poros, porque te amo, de uno y de todos los modos. Toda la noche no digamos nada, no digamos. Yo venía ganando solo.
Ya, tíralo fuerte. Thank you.
Dale saludo. Mándale saludo. ¿Va a ser el recuerdo por mi abuelo? Pues sí. Yo, la Le voy a hacer mi pan y voy.
A los novios, para los esposados, hombre, fuerte las palmas. Toda la gente bonita y a los socios. A la gente misma, hombre, que nos está acompañando de Forza de Años, bienvenidos sean de verdad a este su evento, Enlace Matrimonial. Ahí también cambiamos la lista de los nombres de los novios, los padrinos, para mandar los respectivos saludos. Claro que estamos, que se vea que estamos felices y contentos, hombre. Vamos a continuar con más temitas para todos ustedes. Vamos a quien se encuentra aquí reunida. Pásen a bailar, recuerden que venimos a disfrutar. El amigo y familia, ahí estamos nosotros para él. Vamos con más música, señores. Vamos con más música para que la gente siga bailando. Menos bla, bla, bla y más. Suena y dice, más o menos, así. Thank you.
correspondiente. Sale, mientras tanto, nos vamos con música. Ahora, compa Gil, hombre, toda la raza de Tenango, toda la raza por ahí de Tenango, la raza de Valkeria. O sea, por eso, que están presentes. Vamos a la pista de baile. Thank you.
gente presente que los Xochitl, hombre. Enhorabuena por ahí a la gente que nos visite de San Luis Acatlán, la gente de Cuana por ahí. Háganoslo saber de dónde nos visitan para mandarles un cordial saludo a toda la gente por ahí que venga de algún pueblo vecino, algún pueblo. Seguimos por ahí esperando la nota de los novios, de los padrinos. Háganoslo llegar por ahí la lista de los esposados, el nombre de los esposados y de los respectivos padrinos. ¡Sale, continuamos! Pero que siempre para los meseros también que andan. Brillan por su ausencia las damitas cotizadas. A manera, démele que tenga sabroso. Suena que suena. Mueve, 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 m
marcadito de los otros. Thank you.
novio o la novia, báilale de guarda, pero ya sabes, con el pecho al suelo, como si tuvieras lagartija. Ya te hace saber la coreografía. El novio le va a bailar a la novia la iguana. Por el pecho suyo, simulando, siendo el mero de arroyo pensado. Y el novio va a bailar la iguana. ¡Así! Uy, 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 de guana está fea. Miren cómo se me mea. Uy, 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 de guana está lenta. Miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube el palo. Uy, 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 que se sube el palo. Uy, 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 que se sube el palo. Uy, uy, que se sube el palo. Uy, 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 que guana está fea. Uy, uy, que buena está loca. Miren cómo abre la boca. Uy, uy, que se sube el palo. Uy, uy, que ya se subió. Uy, uy, que bota los huevos. Uy, uy, que ya lo dejó. Así se baila la iguana, señores. Pegamos fuerte los aplausos para el novio. Fuerte los aplausos para el novio que se puso la corbata así. Primera ocasión que el novio tira flor. Luego se ve que hay mucho amor, hay mucho amor. Esa afortunada la novia se está llevando un paquetazo esta noche. Y que siga el baile, señores. Que siga la gozadera. ¡Suéltate, amita! Para que haya uso de ella y obviamente le echen a la taza o
al lugar que ocupen, ¿sale? Ahí está el aviso para el público en general. El sombrero para arriba, arriba los...
los caballeros, arriba los caballeros. Arriba, arriba los bailadores, señores. Arriba los novios. Y vamos al siguiente tema. Para que sigan la rechera, la candela, sabrosura y el veneno sexy. Y eso lo voy a esperar.
Víctor y Patricia Roque, al centro de la pista.
¡Qué belleza de juegos pirotécnicos, hombre! ¡Epa! Thank you.
los aplausos para los novios. ¡Fuerte las palmas! Ahí están atentos a su llamado, atentos a su llamado, los padrinos. Salen para no retrasarse. Ahora.
unos aplausos nuevamente para nosotros. No se muevan los novios se quedan en el centro. Los novios se quedan en el centro. Sale, los novios en el centro. Otros aplausos. Tomar con el siguiente número, novios al centro de la pista. Sale. La culebra. Ahí las damitas que vayan a bailar. ¿Están listas las damitas para bailar la calabaza? Mira, me contestaron. Recuerden que por ahí si hay damitas. Ya saben, mujeres. Al ataque, al ataque. A la novia por allá, hay que agarrarlo bien macizo para que no lo vayan a tumbar ahí. Recuerden que el novio no se puede lastimar esta noche, tiene prohibido lastimarse. Al rato tiene ejercicio. Plumado. ¿Todo bien, Jesús? No me van a decir que no le quitaron nada a Jesús. A ver, alguien le quitó el zapato. La pata. Sale. Hay que estar pendiente. Sale, ahorita viene por ahí la fregación. Sale Dora, ¿estás lista para entrar al ramo? ¿Dónde están las damitas que van a pelear por el ramo? La solicitud. Ahí va la bailarina. ¿Quién sabe a quién vio por ahí que se decidió a pelear por el ramo, eh? Fuerte los aplausos para las mujeres, señores. Fuerte las palmas para las mujeres. Sale. Ahora sí, Dora. Dame música, Oliver Calleja. Un poquito de ritmo. A ver, mujeres. Bailen, mujeres. La gamita que van a pelear por el ramo. A ritmo de música. Quiero verla bailando, mujeres. Bailenle sabroso, bailenle sabroso, bailenle.
jefa. Fuerte el aplauso. Ya lo saben, atrás de Jesús, los caballeros que se vayan a casar, que quieran casarse, mira los chapaquitos, por Dios, de verdad, chinga. Chinga que le van a poner de gato. ¡Háganle sabroso! ¡Háganle chamaco! Quiero ver a todos los chamacos bailando. ¡Todos bailando! A ver ese paso de peso pluma. El paso de peso pluma. Paso, paso tu mano. ¡Epa, epa! ¡Hey, hey! ¡Uy, uy! ¡Echen agua! Mira nomás, pobre chamaquito el de abajo. Embarrado quedó. Pero vale que eso es tu sombrero. ¡Fuerte los aplausos! ¡Agárrenlo de sombrero! ¡Échale agua! ¡Ira! ¡Ira, Dios mío! Parece que es defensa de los políticos. ¡Ira! ¡Tres pedazos van a sacar ahí! ¡Ira! ¡Corre, hijo, córrele! A ver, por ahí, alguien que me separe a los chamacos. ¡Epa! Ya quedó, se lo llevó el de rayado. Sale. ¡Acábate la tuya! ¡Epa! Una vez de lengüita, de trompito, de piquito. Sale. A ver. Repito, ¿alguien le quitó algo a la novia? Con la boca al novio, con la boca al novio, ¿dónde vas para allá? ¿Dónde vas? A ver, por ahí. Báilale al novio. Perreo, 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 perreo. Siéntate en su pierna, siéntate en su pierna, siéntate en la pierna, siéntate en la pierna. Y para bajito, y para bajito, y suavecito. Jesús, los padrinos, ¿qué tenemos de regalo para el compa de la bota? ¿Qué tenemos de regalo por ahí? ¡Epa! A ver, ábrale una cervecita ahí al de la bota. ¿Sale? ¿Una cervecita? ¿Una cervecita? ¿Se la va a meter de jalón? ¡Hasta la espuma! ¡Hasta la espuma! ¡Epa! ¿Sale por ahí? Una vez, las dos que le quitaron algo a los novios pasen al centro. Los dos, pues, los dos. Una vez por allá, mejor en la entrada. Enseguida por acá va a bajar la compañera también. ¡Sale! Ya le metieron el... No les digo, pues. ¡Hijo, mano! A ver, por ahí hay que quitarle... Hay que barrer ahí los... Hay que barrer los vidrios. Hay que barrer los vidrios. Báilale, báilale sensual. Ay, pero qué caderota, por Dios. Baila sexy, baila sexy. Baila de presión. Peneale la cadera. Peneale la cadera. Baila de cachón.
correspondiente. Ya saben, ábrale una chela a mi compa. Se cansó de tanto baile. Sale. Y llegó. A ver si este sí se la toma así sin respirar. Y dale. La dinámica, una cervecita, compa, una cervecita. ¿Cómo? Y los ocho no se rajan, epa. Ay, güey. La pedrilis. Para poder llevar a cabo. De ustedes depende, todos los padrinos. Hay que pasar al centro de la pista, por favor. ¿Sale? Todos los padrinos al centro de la pista. Todos los. Ya me hicieron llorar a gente ahorita. Ahí. Échatela de jalón, hombre. De jalón. Salen todos los padrinos al centro de la pista. Todos los padrinos por ahí. O los que quieran estar en el fitness. Sale para ser más directos. Empezar, si es que ya están listos. Darle paso a las palabras de acá del compañero. He sido el elegido para pronunciar ese acto de brindis con los novios. En el Pedraluz y Jesús. Nos han querido hacer partícipes de su amor, de la gran felicidad que les embarga con motivo de su boda. Quiero decirles que esta noche empieza un nuevo proyecto de vida.
donde habrá de tejerse el progreso de esta nueva familia. La vida de cada uno de ustedes es como un largo camino que el día de hoy para definir un solo sendero, el cual recorrerán a partir de ahora. Esperamos todos los aquí reunidos en esta unión que hoy se consuma sea tan sólida que nada ni nadie pueda deshacer. Dora Luz, recuerde que una reina no necesita corona ni espada para poder conquistar el corazón del hombre, sino que el amor sincero deberás usarlo para poder llegar en ese corazón tan lindo de tu esposo. Para ustedes que comienza esta nueva etapa de su vida, les tengo que decir que lo que hoy inicia no es nada fácil. La vida matrimonial es algo que se tiene que cuidar como una planta. Hay que regarla día con día, semana tras semana, año tras año, para que crezca y perdure para siempre. Aún en los peores momentos, hay que cuidarla para que no se marchite y llegue a ser algo que se pueda admirar y ver desde la distancia. Algunos matrimonios, como los que están aquí presentes, no me dejarán mentir que la vida de casados está lleno de alegrías y tristezas, encantos y desencantos. Es decir, hay toda una gran amalgama de sentimientos que a veces nublan esa felicidad que tanto buscamos. Pero ante todas estas vicisitudes que se presentan, lo único es capaz de superarlo. Todo es el amor y el respeto. Hay una canción de Roberto Livi que se llama ¿Cómo han pasado los años? Y una de sus estrofas dice: ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo nunca ha podido hacer que pase lo nuestro. Hoy podemos confirmar que Dora Luz y Jesús son un ejemplo de esto, porque el matrimonio es un alta mar para lo que no se ha inventado todavía brújula. Y vosotros habéis sabido encontrar el rumbo a pesar de ello. A los que tienen botella en la mano, poder acompañar a los novios por ese eterno, esa eterna felicidad que ellos
van a disfrutar en su vida. Por la salud y felicidad de los novios que nos hemos desposado, podemos decir a la de tres, una, dos, tres, salud. Salud por la felicidad que existirá siempre en el hogar para los nuevos desposados. Enhorabuena a todos. De esta noche, ¿sale? Estamos en nuestra recta final, el último set para ustedes. Lo comenzamos ahora, así es que los invitamos a bailar, señores. ¡Ay, que suena de esta manera!
a seguir bailando, a seguir en la gozadera. Oh,
fuerte los aplausos para los novios. Cuando la felicidad está. Pero que siempre, mi gente, bueno, vamos a continuar con más temitas para que sigan bailando. Ya vimos que se prendió la mecha. Y su distinguida esposa por ahí. Hay que tener cuidado con los vidrios, mi gente. Temitas para todos ustedes. Sale por ahí los saludos para el amigo Joel de parte de Karen. Acá la amiga presente. O sea, por eso hace mucho frío esta hora ya. Vamos a suena y dice más o menos así. Y la vida que iba, y con el que quisiera,
con la de vieja, al Oliver. Ahí están los saludos para él.